Nos piden determinar o encontrar la siguiente parábola: 3x2 menos 24x menos 36y menos 60 igual a 0. Entonces, para resolver este problema, lo que tenemos que hacer siempre es completar el trinomio si tenemos términos distintos a x2 en la ecuación. Recuerden que una parábola simple es en términos solo de x2. Pero si tenemos términos simples como menos 24x, debemos completar el trinomio. Aquí tenemos menos 36y igual, de una vez pasemos el 60 que está restando a sumar. Luego también vamos a despejar la y, me disculpan, aquí es 36. Entonces, lo primero que podemos hacer, miremos que esta, todo tiene múltiplo 3. O sea que yo puedo dividir toda esta ecuación por 3 a ambos lados. Entonces tenemos x2 menos 8x menos 12y igual a 20. Ahí dividimos toda la ecuación por 3. Ahora lo único que tengo que hacer es completar el trinomio en este lado. Recuerden que la ecuación de la parábola es de la forma y menos k es igual a x menos k cuadrado, y aquí tenemos una cantidad que relaciona el foco, etcétera, pero aquí la podemos llamar, este es, perdón, h, vamos a hacerlo aquí h, y aquí esta cantidad, para que no pensemos en foco, pero es 4p. Me llaman 4p en la ecuación, digamos, canónica de la parábola. Creo que no, así nos cabe 4p. Bueno, entonces vamos a llevarlo a esta forma. Entonces, para hacerlo, tenemos simplemente que hacer completación del trinomio aquí. Vamos a tener x2 menos 8x. Recuerden que para completar un trinomio, lo único que tengo que hacer es sacarle al factor lineal, o sea, el que tiene la x a la 1, la mitad, y elevarlo al cuadrado. La mitad de 8 es 4. Elevado al cuadrado es 16. Entonces, como la sumo, la resto. De una vez tengamos este 20 más 12y aquí. Tengamos así. Vamos a tener entonces este de acá. Se nos va a convertir. Este trinomio de acá se nos es un trinomio cuadrado perfecto. Que lo hicimos, de hecho, para eso hicimos la completación. Recuerden, aunque que la completación siempre se hace como acabamos de enunciar anteriormente, y es sacarle la mitad al número que tiene la x y elevarlo al cuadrado. Lo sumo y lo resto para no alterar la expresión. Quienes deseen, en nuestro portal tenemos un video dedicado solo a este tema de completación del trinomio cuadrado perfecto para que lo vean. Entonces aquí, miren, vamos a formar un trinomio cuadrado perfecto. Es aquel trinomio que puedo factorizar como un binomio al cuadrado, que es la raíz de x2 y la raíz de 16, 4, con el signo del término lineal. Menos x, esto queda menos 16 al 20 más 12y. Ya se va pareciendo un poco a esto. Vamos entonces a, digamos, a invertir, a mostrarlo distinto. Vamos a mostrar el 20 más 12y, de todo al lado izquierdo mejor. Recuerden que una igualdad es simétrica. Si A es igual a B, B es igual a A. Igual a, de una vez este menos 16, pasémoslo a sumar a este lado, al lado donde está la Y. Y nos queda X menos 4 al cuadrado. Hacemos un poco de espacio aquí. Vamos a cambiar de color. Vamos a tener entonces 20 y 16. 36 más 12y, esto va a ser igual a x menos 4 al cuadrado. Miren que puedo sacar a 36 y 12 factor común, en este caso 12. Entonces me queda y más 3. Saqué primero para este, aquí podemos organizarlo así, igual a x menos 4 al cuadrado. Miren que 12 por y y 12 por 3 es lo mismo que 36 más 12y, simplemente cambié el orden.
Ya no necesitamos todo lo que tenemos aquí. Entonces podemos escribir la ecuación pasando ese 12 que está multiplicando a dividir al lado donde está la x. Entonces tenemos que y más 3 es igual a x menos 4 al cuadrado sobre 12, o lo mismo que tener un doceavo. Miren, aquí lo tengo en esta forma, donde k, atención, es menos 3 y h es 4. Como acá son signos menos, se supone que menos menos 3, por eso queda y más 3, y aquí menos 4, pues por eso h es 4. Entonces tenemos k y h. ¿Qué son k y h? Son las coordenadas del vértice de la parábola. Esta parábola es una parábola abierta hacia arriba. O sea, simplemente medio bosquejarla para que entendamos. Tiene vértice en menos 3, 4 positivo, o sea, más o menos por acá. Y se abre hacia arriba. Se abre hacia arriba porque el 4p, el valor que multiplica x menos h al cuadrado, es positivo. En este caso es un doceavo. Si queremos saber si la parábola toca este eje y en algún punto, simplemente decimos que x es 0. En este caso vamos a tener 0 menos 4 es 4 al cuadrado, 16 doceavos menos 3. O sea que en un punto lo va a tocar, pero ustedes pues lo pueden encontrar. Entonces, rápidamente, ¿cómo identificamos esta parábola? ¿O convertimos esta parábola a su forma, digamos, canónica o forma normal? Tomamos la ecuación original, pasamos el 60 al otro lado, inclusive desde el principio pudimos haber pasado el y. Aquí nos interesaba hacer completación del trinomio cuadrado perfecto con las x, porque teníamos no x2 solo, sino que lo teníamos también con un 24x. Cuando eso pase, cuando tenemos un factor cuadrático y un factor lineal, tenemos que hacer completación del trinomio. Lo hicimos sumando y restando 16, factorizamos, obtuvimos que eso era x menos 4 al cuadrado. Ese 16 que adicionamos, que se sumó y que se restó, el que se sumó sirvió para el trinomio, pero el que se restó lo pasamos luego al otro lado, entonces por eso teníamos 20 y 16, ese 36 que apareció. Y luego factorizamos, simplemente sacamos factor común a ese y. Recuerden que nos había quedado, voy a repetirlo por aquí, tanto no recuerdan ya. Pero teníamos, cuando habíamos hecho los cálculos, teníamos esto: x menos 4 al cuadrado menos 16 igual a y, aquí teníamos 20, aquí tenemos 3y, tenemos, perdón, 12y más 20. Entonces pasamos este aquí a sumar, por eso nos quedó entonces x menos 4 al cuadrado igual a 12y más 36, pero miren, hasta aquí no me sirve porque la y tiene que quedar sin nada acompañándola, entonces por eso sacamos un factor común 12, nos quedó y más 3. Y pasamos ese 12 a dividir. Por eso esta expresión. Esta expresión, si tiene esta forma, ya de acá entonces puedo concluir que 3 y menos 4, o de hecho 4, menos 3, porque es coordenada 4, menos 3. Creo que ahorita entonces hicimos mal el dibujo con ustedes, porque era 4 en x menos 3 en y. Ya por acá. Es abierta así, miren, donde toca, inclusive toca estos dos ejes. Si quiero saber dónde toca esta parábola, estos interceptos, yo puedo inclusive determinar una parábola con el vértice interceptos. Simplemente tenemos que decir qué pasa cuando y es 0 y resolvemos el valor para x. Es más, vamos a hacerlo para que veamos dónde toca esa parábola al eje x. Para saber esa parábola dónde toca el eje x, recuerden, simplemente tenemos que decir qué pasa cuando y es 0. Cuando y es 0, hacerlo en otro color, vamos a tener 0 más 3 es 3, va a ser igual a un doceavo de x menos 4 al cuadrado. Esto es cuando la y vale 0, entonces nos queda 12 por 3,
36 es igual a x menos 4 al cuadrado. Si sacamos raíz cuadrada a ambos lados, miren, esto va a tener dos valores, más o menos raíz de 36, que es 6. ¿Por qué más o menos? Recuerden que cuando saco una raíz cuadrada, toma dos signos, uno positivo y uno negativo, igual a x menos 4. Y vamos a tener entonces que x va a ser igual a más o menos 6 más 4. O sea que vamos a tener que x iba a tener dos valores, 6 positivo y 4, 10, o x también iba a ser el valor menos 6 más 4 menos 2. O sea que nuestra parábola iba a tocar al eje x en el punto 10, en el punto menos 2 y con el vértice 4, menos 3. Con eso podemos hacer el dibujo si queremos. O sea que si yo quisiera representar esa parábola, voy a hacer una representación rápida. Tendríamos algo de este estilo. Estos son mis ejes. Entonces dijimos que el vértice da en menos 3, perdón, en 4 menos 3, supongamos que es por aquí. La parábola toca al eje X, miren, aquí en menos 2 y por aquí en 10. Este es menos 2, este es 10 y este es el punto 4, menos 3. Con eso ya tenemos nuestro dibujo de la parábola. Y damos entonces por terminado este problema. Entonces rápidamente recuerden que cuando queramos representar una parábola debemos llevarla a esta forma, como ya explicamos previamente. Y si queremos graficarla podemos encontrar simplemente el vértice y los interceptos. Encontré este intercepto y este. Si quiero encontrar este intercepto también hemos dicho que lo único que hay que hacer es reemplazar a x por 0. Entonces vamos a tener 0 menos 4. 4, menos 4 al cuadrado, 16, 16 sobre 12 menos 3, ese valor de 16 sobre 12 menos 3 va a ser este de acá, 16 sobre 12 menos 3, y ya lo podemos simplificar.